nuestro servicio en el contexto de la universidad es un servicio chico. La unidad de extensión como unidad en sí está funcionando desde hace unos 5 años, cuando se abrió un concurso para coordinador y para coordinar la unidad. Y digamos que, para contextualizar, la extensión en sí es un... Todavía yo considero que está en un proceso de desarrollo en la escuela. No sé si todos están familiarizados con el concepto de extensión universitaria, pero bueno, en Uruguay, en la Universidad de la República, se consideran que hay 3 funciones principales de trabajo. Una es la enseñanza, otra la investigación y la extensión como tercera función, digamos, sin importar el orden, más allá de que la educación obviamente es el rol principal o hacia lo que van todas las funciones, ¿no? En este proceso de trabajo en la escuela, obviamente hubo diferentes etapas. En un principio, saber qué se sabía de extensión en la escuela, qué se consideraba cada docente. Tuve reuniones al principio. En general, cuando se habla de extensión acá en la escuela, la respuesta que recibí más veces era que, bueno, sí hacemos porque hacemos un concierto al año. Esa fue como la respuesta que recibí más. Creo que la idea de la extensión se va a ir armando a lo largo de la conversación también. Y bueno, yo también estuve estudiando bastante para el concurso, me acuerdo. Cuando yo era estudiante, jamás escuché la palabra extensión en la escuela. Era una escuela que era universitaria, estoy hablando de los años 90. Pero era casi más conservatorio que escuela universitaria, ¿no? En cuanto a las características de funcionamiento. Años después volví a una escuela ya más universitaria, pero bueno, todavía con algunas características de conservatorio que bueno, eso puede ser para otra charla de conversar. Pero volviendo al tema, esa era un poco la idea que había de extensión en general, más allá de casos puntuales, ¿no? que tenía una idea un poquito más elaborada del tema. En ese proceso de trabajo que empezamos a hacer, bueno, el concierto obviamente es algo muy importante para los músicos, ¿no? Para quienes nos formamos como músicos. Y bueno, a partir de ahí fue que empezamos a trabajar, a armar ciclos de conciertos y después a promover acciones puntuales en sí. Empezar a ver, bueno, ¿qué podemos hacer con la música además de los conciertos? ¿Qué otras posibilidades hay en ese vínculo con la sociedad? Y ahí es que empezó a surgir la idea, a partir de todas estas experiencias en diferentes espacios, talleres en liceos, ir a sanatorios, hospitales, diferentes lugares con los que empecé a tener contacto, proyectos, etc. También el proyecto del que ustedes escucharon hoy, Grupos Sonantes, que es un proyecto que viene funcionando ya hace 10 años y que tuvo un momento como más por fuera de la escuela y que, bueno, se está cada vez más integrando al trabajo de la EUM. Hoy creo que Ignacio y las compañeras contaron un poco, les contaron cómo trabaja el proyecto. Entonces, en ese contexto es que surge la idea de los lugares de la música, como generar un marco de trabajo y que se transforme en una plataforma en sí del trabajo de extensión en la escuela, donde podamos estudiar las temáticas, en donde la música se vincula con la sociedad, más allá del hecho artístico, que es, digamos, como el que se percibía, yo percibí que es como el único que manejaban en general los estudiantes, las estudiantes que ingresaban a la escuela, y también muchos docentes, ¿no? O sea, enfocado. En ese sentido, tengo que hablar también que estamos en una universidad pública, que entonces se juntaban también temas de que, bueno, ¿cómo puede ser que a lo largo de toda una trayectoria curricular
no se hagan actividades de contacto directo con la sociedad, que no estén curricularizadas. En ese sentido, el plan de estudios de la escuela desconoce a la extensión prácticamente. Más allá de que está mencionada, es uno de los ítems de los proyectos especiales que un estudiante tiene que hacer a lo largo de su carrera. Es uno de los 5 ítems. O sea, hay que hacer 2 proyectos especiales y tenemos 5 opciones de temáticas, que incluso son más porque cada ítem se divide en diferentes. Entonces, se puede hacer un trayecto curricular sin obtener créditos por actividades de extensión. Entonces, bueno, obviamente eso genera una situación que es, no se ha investigado mucho sobre qué es, no se ha discutido tampoco sobre qué es la extensión, cómo hacer extensión, qué significa, qué posibles significados puede tener. Entonces, uno de los caminos a tomar fue este que diseñamos un poco, que es el de los lugares de la música. Detectar dónde la música cumple funciones. Obviamente, cuando uno empieza a investigar, la música es una manifestación. Como manifestación humana, penetra en cualquier actividad de la vida. Entonces, bueno, esa metodología que empezamos a seguir fue primero identificar temáticas de investigación. Empiezan a surgir los temas, ¿no? Infancia, género, salud, nuevas tecnologías, tradiciones, derechos humanos, política, etc. Y después una cantidad de temáticas que son transversales a todos estos lugares, por decirlo, empezar a decir. Estamos ahora en una etapa de recopilar información, sistematizar la misma, sobre todo también enfocándola en nuestra realidad. Obviamente hay mucha literatura, mucho trabajo hecho en estas temáticas, pero no desde la escuela de música o desde la universidad con vínculos con la escuela. Entonces ese sería también el tercer punto que menciono acá, que es buscar y generar vínculos con referentes locales de cada temática dentro y fuera de la UDELAR. La extensión, una de las características que tiene es promover el contacto de la universidad con los actores no universitarios, ¿no? A través de diferentes modalidades. Y bueno, el objetivo a mediano plazo, que explicito acá, es generar un material amplio de referencia y consulta centrado en la realidad de nuestro medio, que esté al alcance de nuestros estudiantes y que sea la columna vertebral del trabajo en extensión desde la EUM, apoyando propuestas curriculares y de otra índole. Acá estoy haciendo obviamente un resumen muy, muy rápido y queda bastante acotado porque hay muchas cosas a considerar cuando uno plantea estos temas. Pero bueno, básicamente podría ser el objetivo principal. Generar esa base que falta para poder desde allí trabajar. Lo que digo al final, generar bases sólidas para abordar proyectos integrales más eficaces y sostenibles. En la universidad le decimos procesos integrales o trabajos integral o integralidad a cuando hay un proceso en el que las 3 funciones que mencionaba hoy están presentes, con mayor o menor grado, pero que participan. Entonces, esto nos lleva a lo que les mencionaba hoy, que son los espacios de formación integral. Acá de repente mis compañeras pueden hablar mucho más que yo, que tienen más experiencia en la extensión. Tanto Lauren como Leticia tienen una muy larga experiencia trabajando en extensión universitaria. Ellas participan en un programa plataforma de la universidad, que es el Programa Integral Metropolitano, PIM, que va a aparecer por allí mencionado, y que nuclea, ¿no?, son espacios en territorio. El PIM está situado en Camino Maldonado, kilómetro... Ya ruta 8. Kilómetro 17 y medio. Frente a Zona América. Frente a Zona América, para los que conocen. O sea, en una zona amplia, abarca una zona amplia de trabajo. Y ellos coordinan y articulan el trabajo de muchos servicios de la universidad en toda esa zona, en extensión y en propuestas integrales, ¿no?
Hoy Nacho les habrá contado que qué grupos son antes. Uno de los lugares donde trabaja es allí en el PIN. Rápidamente podemos leer esta definición o propuesta de definición que se hizo desde el rectorado. ¿Te parece? Sí. Dice, los EFI son ámbitos para la promoción de prácticas integrales en la universidad, favoreciendo la articulación de enseñanza, extensión e investigación en el proceso formativo de los estudiantes, es lo que les mencionaba hoy, promoviendo el pensamiento crítico y propositivo y la autonomía de los sujetos involucrados. Las prácticas integrales promueven la iniciación al trabajo en grupo desde una perspectiva interdisciplinaria, donde se puedan vincular distintos servicios y áreas del conocimiento, reunidos por una misma temática, un territorio o problema. Este es un punto que para nosotros y desde la escuela generó al principio ¿no? ¿Cómo podemos hacer para vincular la música a disciplinas diversas? Acá se pasó uno. Me acuerdo que nosotros participamos, al segundo año que yo estaba, participamos en un EFI de la Escuela de Enfermería. Nos llamaron, nos mandaron y estaban haciendo un proyecto sobre la temática de mujeres. Era así, la sigla era MSM, por mujeres que tienen sexo con mujeres. Que es una sigla que se usaba internacionalmente en ese momento. Y bueno, hicieron toda una investigación, detectaron un problema. Me mandaron el proyecto y yo digo, ¿y qué? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y claro, la idea era que ellos querían hacer una serie de spots para hacer más visible la temática. Habían detectado muchos casos de que había médicos que no atendían a las mujeres. O sea, era un problema bastante, desinformación, etcétera. Entonces querían hacerlo eso más visible y se les ocurrió, en el contexto de un EFI, invitar a estudiantes de la Facultad de la FIC, Información y Comunicación, estudiantes de Medicina y estudiantes de Música que hicieran la parte musical de los spots y para generar esos productos. Claro, uno dice, está el producto, la idea es generar ese producto, pero para generar eso hay todo un proceso de trabajo donde estudiantes de diferentes servicios entran en contacto con temáticas reales, actuales, y se busca. Además, trabajaban también con un colectivo que estaba trabajando sobre la temática. Y entonces se genera, hay un proceso de trabajo que, digamos, es allí donde está la riqueza de estas propuestas, ¿no? O sea, generar el vínculo con diferentes disciplinas, el vínculo con actores sociales, conocer temáticas reales a las que, digamos, como ciudadanos estamos en contacto permanentemente y que a veces cuando desde la academia o nos aislamos un poco, ¿no? Es como que a veces nos saca de la vida real, ¿no? Y concreta. De repente me gustaría que ustedes comentaran algo en relación a los EFIs. Muy bien, sí, tal vez esto, ¿no? Los EFIs, como decía Osvaldo, son dispositivos pedagógicos en realidad que se fueron generando en la medida en que la Universidad de la República empezó a pensar, digamos, la extensión. Es algo que está como en construcción, no solo en la Escuela Universitaria de Música, sino en realidad, y es algo que está en disputa, es decir, qué extensión, cómo se lleva adelante la extensión, qué extensión queremos llevar adelante, es algo que la universidad ha estado construyendo en un largo proceso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo, los EFIs como dispositivos son también producto de una manera de empezar a pensar la extensión, que la empieza a concebir como no solamente como aquellas actividades en donde los universitarios ponemos a disposición de la sociedad en la cual está inserta la universidad ciertos saberes, ¿no? O prácticas, sino también desde una concepción que entiende que el saber universitario, el saber disciplinar, es una forma de saber y poder como reconocer que existen otras
Y poder reconocer que esas otras formas, esos otros modos de saber, tienen algo que aportar a los procesos de formación, a su vez, de, bueno, de los artistas, de los profesionales que la universidad está formando. Entonces, desde ese como cambio de chip y de concepción, es que se empieza a pensar en esta idea de trabajar el desarrollo de las funciones, investigación, enseñanza y extensión, desde una lógica integral. La integralidad, entonces, como decía Osvaldo, implica eso, de hacer como un esfuerzo de pensar desde qué dispositivos podemos generar procesos que permitan articular la producción de conocimiento, procesos de enseñanza y algún nivel de aporte y diálogo con formas de saber extrauniversitarias, ¿no? Y eso no es, eso se dice de repente fácil, pero materializar o inventar esas ingenierías que nos permitan a los docentes universitarios y a los investigadores efectivamente llevar adelante estos procesos y sumar a estudiantes, tiene sus complejidades y lo estamos como intentando hace unos años como universidad. Los EFIs son una de las formas en las que esto se fue como materializando y son espacios que tienen estructuras y formas de organización bien diversas, pero que básicamente se proponen esto, hacer posible esta articulación. Y en general tienen como característica la articulación de funciones, la integralidad, también la interdisciplina, es decir, la mayoría de los EFIs apuestan y se mueven en el sentido de poder convocar tanto a dos equipos docentes como estudiantes universitarios con diferentes formaciones disciplinares. Y también, bueno, esta opción, digamos, por la horizontalidad y el diálogo de saberes, ¿no? Bueno, este tipo de dispositivos son los que estamos, la mayoría de los procesos de extensión que hoy en día se están desarrollando en el marco de los programas plataforma, como uno es el PIM, otro es el APEX, capaz que lo conocen más porque tiene más años el APEX, que el APEX aterriza en la zona del cerro, el PIM en el eje de Ruta 8. La mayoría de los procesos de extensión integral que se están acompañando hoy en día se dan en el marco de estos espacios de formación integral. Además de que hay proyectos estudiantiles, proyectos que llevan adelante equipos docentes, pero los EFI se han ido como instalando, digamos, y sobre todo han ido permitiendo la curricularización de los procesos de extensión, que los diferentes servicios universitarios encuentren maneras de hacer pasar de algún modo o de generar trayectorias que permitan a los estudiantes pasar por estos espacios y entonces formarse a partir de procesos que se desarrollan en diálogo, que se desarrollan más allá de de los ámbitos universitarios y en diálogos con otros y en escenarios que no son a veces como los más habituales. Por ejemplo, nosotros ahora, en esto que está como comenzando, Acá podemos pasar de repente a mencionar, si mi idea era mencionar tres proyectos en los que estamos ahora trabajando. Obviamente hay muchas más actividades que se hacen desde la unidad de extensión, es un trabajo muy, muy variado. Hoy, por ejemplo, tuve un día típico yendo al cierre de una actividad en el hospital de clínicas, llevando equipos, trayendo equipos, recibiendo grupos de liceos que vienen a conocer la escuela, etcétera. Estamos como en toda la cadena productiva. Acá tengo algunas fotos de actividades puntuales que nos sirven para generar muchos insumos, obviamente. Que después la idea siempre es compartirlo con docentes de la escuela y ver qué podemos sacar en limpio de muchas de estas. Esto, por ejemplo, hay algunas fotos de cosas de este año nada más. Un trabajo que hicimos en Bella Italia, en el liceo número 45. Estos fueron actividades puntuales. Eso fue la cátedra de canto. Acá está gente de un taller de composición. Hay alguien conocido ahí que estuvo hace poco. Un concierto que se hizo también en ese liceo, fueron en el marco de la semana de la movida cultural que tenía el liceo y bueno, a partir de otras actividades que habíamos hecho antes, bueno, organizamos un
una semana también de, yo le decía, de desembarco de la EUM en el liceo, ¿no? Y bueno, vamos al, desembocamos en los proyectos actuales para ir. Y bueno, como les decía Lauren, uno de los que estamos trabajando con el PIM, vamos a hablar del segundo que se ve en la, que es diálogos lúdicos y artísticos entre el adentro y el afuera. Es un EFI que empieza el lunes que viene. Sí, ahora. Cuenten un poco ustedes de qué se trata. Dale, capaz que para situarnos, ya que nos hablamos del PIM, que el PIM trabaja en toda la zona de, como programa plataforma, en toda la zona de Camino Maldonado, Ruta 8. Para los que no son de acá, son barrios alejados de, en del la centro, área metropolitana de Montevideo, como hacia el noreste. Y dentro de este territorio hay como hay una cárcel, que es la Unidad 6. Bueno, ahora hay dos, está la Unidad 1, pero hasta hace poco había una sola. Y entonces nosotros, como programa que trabaja en el territorio, trabajamos también en la cárcel, con la idea que tenemos que la cárcel también es parte de este territorio, no es que sea como una cosa ajena, aislada y separada del resto que está pasando en el área metropolitana. Entonces ahí hay como una perspectiva de trabajo que tenemos, que es eso, ¿no? Lo que trabajamos tanto en el área metropolitana o en los barrios, lo trabajamos, como trabajas también en la cárcel y llevas como eso, diferentes dispositivos, como los EFI, ¿no? Entonces ahora está este nuevo EFI que estamos haciendo en conjunto entre la Escuela Universitaria de Música, el ISEF y la Licenciatura en Danza Contemporánea, que está acá. Y este EFI al final, y la EMAD, perdón, y la, EMAD. La Escuela Multidisciplinaria de Arte el ISEF Dramático. El ISEF es el Instituto de Educación Física de la Universidad. Y este EFI en realidad es como una reformulación de un EFI que ya existía hace como 2 años, que era un EFI o un proyecto que se hacía en conjunto entre el PIM y la EMAD, que se llamaba Diálogos Teatrales y que se centraba más bien, bueno, en el teatro, ¿no? O herramientas teatrales. Se trabajó, por ejemplo, el año pasado se trabajaba con un grupo de teatro que está dentro de la Unidad 6, ¿no? Que son personas privadas de libertad que conformaron su grupo de teatro, que tienen una obra y ya hace como unos años y que, bueno, ya salieron, mostraron la obra, pero que trabajan como en base a esta obra como, bueno, herramientas teatrales, pero autogestionado, ¿no? Que lo autogestionan ellos. Entonces como que había como, trabajamos en conjunto entre estudiantes de la EMAD, habían también el año pasado estudiantes de otros servicios universitarios, y en cuanto a herramientas como más bien vinculado al teatro, pero había herramientas lúdicas como en cuanto a creación, ¿no? Cómo podíamos crear una obra o trabajar desde la improvisación como en conjunto, ¿no? Y en este grupo, como en la cárcel, no hay solamente un grupo de teatro, sino que hay varias cuestiones que, culturales autogestionadas, ¿no? Hay como un grupo de teatro, pero hay también como varias personas que hacen música, hay como una cuerda de tambores, hay talleres de rap, hay como... Hay programas de radio. Hay programas de radio, como hay varias cuestiones que son autogestionadas por la propia persona de libertad. Y había como mucho interés, ¿no? De explorar otros, además del teatro, como otros lenguajes artísticos, y nosotros veíamos como la potencia que podían ser como que se crucen varias disciplinas, ¿no? Para trabajar estas cuestiones. Tanto desde lo que sucedía en la cárcel como, bueno, desde la universidad que se podría aportar. Entonces, como que fue a partir de eso que se fue conformando ahora este EFI, ¿no? Ahí hay una cosa que me meto así como para decir que por ahí, no sé, de repente en este, ustedes si provienen del ámbito más como artístico, de repente no necesariamente tienen como la visibilidad de eso, pero... el trabajo que la universidad en general ha venido haciendo en los contextos carcelarios, en general no ha puesto el eje o el énfasis en el derecho al arte como un asunto, ¿no? Y a nosotros eso nos parecía en determinado momento, de hecho el PIM, que trabaja desde 2012 en la unidad penitenciaria número 6, comenzó trabajando en torno a demandas que tuvieron que ver con lo agroecológico, con la producción agroecológica. Y luego el trabajo en general, en los contextos de privación de libertad, siempre está como muy dirigido, ha estado muy dirigido a cuestiones vinculadas a
a lo educativo, ¿no? A favorecer como la inclusión en procesos educativos formales, a favorecer la reinserción en lo laboral, ¿no? Pero, y estos derechos de repente cobran como mucha relevancia, pero nosotros visualizábamos ya desde hace un tiempo cómo el derecho al arte y a la cultura era un asunto que quedaba siempre como en un segundo plano en estos contextos. Y entonces eso también para nosotros del PIM fue como importante en esto de empezar como animarnos a pensar como otros dispositivos, como este EFI, como otros proyectos que pusieran el énfasis y que nos colocaran en el desafío de pensar estos derechos también y qué tiene la universidad para hacer en relación a estos asuntos en contextos como los contextos de privación de libertad. Y además que mismo, como dice Leticia, ¿no? En la UNIAD no es que no existe, ¿no? Música, teatro, como prácticas artísticas, sino que sí existe, pero que al final son como capas más invisibilizadas o la universidad tampoco está aportando o jugando un papel ahí, ¿no? En el cual podría aportar, sino que lo dejamos como más de costado, como más algo secundario, y que entendíamos que no era tan secundario al final. Entonces, a partir de eso que se fue gestionando todo eso y bueno, que llegamos a armar un proyecto en conjunto, que entendíamos que un espacio de formación integral de esta característica era también como algo que era un espacio de aprendizaje, ¿no? Tanto para nosotros como docentes, que venimos de diferentes servicios, que vamos a aprender, ¿no? Unos de los otros en conjunto, también para estudiantes, pero al mismo tiempo y a la vez para personas privadas de libertad, que entre todos eran como un espacio como de aprendizaje y de creación conjunta. Bien, me dice Arianna que tenemos poco tiempo, pero de repente una cosa que quería destacar también, que se desprende de las palabras de Lauren y Leticia, es el carácter que la extensión tiene, también nos obliga a tomar ciertas posturas políticas, ¿no? Y considerar determinadas situaciones sociales desde puntos de vista que a veces no son los más comunes o los que están ahora preponderando en la sociedad. Entonces también eso nos parece que es un lugar importante para desde el cual pararse y cuestionar y conversar y discutir. Y bueno, vamos a seguir rápidamente antes de que me corra Ariana. El otro proyecto en el que estamos también trabajando ahora, bueno, el EFI empieza el lunes que viene, todavía hay tiempo para anotarse, pero ya está pasado. Estamos medio como ya. Sí, me avisaron recién que cupo lleno. Que está pasado el cupo, pero bueno, hay formas de participar también, que no sea ir a todos los encuentros. El otro proyecto en el que estamos trabajando con mucha fuerza es música sobre música y salud. Acá el tema sobre todo es entre la Escuela Universitaria de Música y la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. La temática principal es sobre la música como disciplina que pueda acompañar procesos terapéuticos o prevenir también problemas. Entonces, unir los conocimientos que tenemos en las diferentes disciplinas y ver cómo contribuir a generar también conocimiento nuestro, en nuestra realidad. Obviamente es un proyecto que en muchos lugares se está trabajando sobre la música y la salud, también a nivel institucional, otras instituciones, no la universidad, hacen trabajos al respecto, pero desde la escuela de música, y eso creo que es transversal a todos los proyectos, son propuestas nuevas que aparecen, digamos, que salen un poco de la propuesta curricular de la escuela. Entonces estamos generando espacios nuevos que son un desafío para nosotros. Vamos a aprender mucho en estas primeras etapas y en todas, pero bueno, las primeras en general son las que nos damos los golpes primero. Y entonces, no sé, de repente, algo breve que nos puedas decir. La idea en este proyecto es trabajar a diferentes niveles, ya lo venimos haciendo con cosas puntuales, pero también a partir de lo que vayamos, el conocimiento que vayamos generando,
armar procesos también más largos, como un EFI puede ser también. Sí, capaz que el EFI como a futuro, y plantearnos también la investigación para desarrollar algo que no se termine convirtiendo en esto de la música y la salud como una dicotomía, ¿no? Cuando uno habla de salud, aparece la música y se usa, pero no sabemos muy bien cómo, y después vienen los músicos con su magia y los dispositivos y equipos de salud que se van conformando y compartiendo espacios que pueden ser espacios sencillos como una sala de espera, donde hay experiencias con fonoaudiología principalmente. La Escuela Universitaria de Tecnología Médica cuenta con 18 carreras. Imagínense la amplitud disciplinar que tenemos y cómo a través de estas diferentes disciplinas, ¿no? La palabra disciplina es como bastante dura, pero sí se puede colaborar en un proceso donde el músico también pueda recibir sus cuidados a través de la voz, a través de la audición, nos contaban los docentes de fonoaudiología. También por ahí pensar en un futuro, la gente trabaja con neurofisiología clínica, la importancia de los registros a nivel del sistema nervioso, todo esto que se viene desplegando a nivel mundial y que la universidad nos estamos haciendo cargo poco a poco. Es complejo, como todo trabajo en equipo, hablar de multidisciplina, de interdisciplina, resulta hasta un cliché, pero creo que desde la gesta de estos espacios, de compartir, que los estudiantes puedan tener breves experiencias, ya te despierta otro posicionamiento de vida, universitario y político. Entonces, bueno, creo que un poco es lo que se viene incursionando con alguna experiencia puntual en pediatría que se hizo en el Pereira Rosell, donde fueron estudiantes de la Escuela de Música y, bueno, y algunos docentes pudieron acompañar y observar qué es lo que pasa en esos momentos desde el ojo clínico, sin caer, ¿no?, en la enfermedad, pero sí, bueno, con niños que están hospitalizados y que pasan un montón de tiempo y que tal vez ese ámbito sonoro distinto, ¿no?, es casi terapéutico, tiene efectos terapéuticos, habla mucho de eso, no son terapias, pero sí genera efectos terapéuticos. Y bueno, un poco por ese lado hay poco tiempo, pero eso, ¿no?, hay que me surge mucho la reflexión de pensar esto de música y salud como algo separado, pero que tenemos que intentar en todas estas carreras universitarias no correr, pero sí unirlos y vivirlos juntos, un poco por ese lado. En la Escuela de Música hay otra experiencia que se está haciendo en paralelo, que es más sobre la salud de los músicos, que también es como la otra cara de la moneda, que es tan importante, ¿no?, para nosotros como el cuerpo, como el instrumento, capaz que más importante, porque si no está, lo demás no aparece. Y bueno, de repente, para cerrar rápidamente, el otro proyecto, que digamos, estuvimos hablando como, son tres proyectos que están en diferente grado de desarrollo. El que, bueno, Diálogos Artísticos ya está armado y comienza el lunes. Música y Salud, estamos ahora en una etapa de conocernos, tanto en la escuela, a quienes les interesa, cómo podemos enfocarlo, hablando con docentes, y también desde medicina, invitando actividades, coordinando actividades, evaluando, y para armar un camino de trabajo que nos pueda dar resultados que esperamos y los que no esperamos también. Y bueno, y después el último que les quería mencionar, que es Música en Extensión. Este es un proyecto que lo estamos trabajando para el 2020 y que es desarrollar un poco la como dice acá en el título, prácticas pedagógico-musicales en territorio y trabajar en la formación musical comunitaria. Esto es un trabajo que está en proceso ahora. Se desarrollaría, la idea es desterritorializar, y acá se une al otro eje, ¿no?, el trabajo de la escuela en cuanto a la formación, tanto la formación de los estudiantes de la escuela, como, bueno, la formación musical del ciudadano, podríamos decir, o de la ciudadana, ¿no? Estamos con una agenda de reuniones, tenemos que conocer mucho los trabajos que están haciendo también otros colegas y compañeras y compañeros. Y yo invité a Nacho también porque
el trabajo de grupos sonantes va a estar muy presente en este proyecto. Y sí, ya termino. Capaz que entonces... Bueno... Nacho habló hoy de mañana. Yo hablé, no voy a hablar casi nada porque ya me tocó la oportunidad de contar un poco del proyecto más extendidamente. Pero bueno, el Música en Extensión y ese proyecto a futuro que tenemos es, bueno, un poco lo que hablamos hoy, de mañana, muy brevemente, que yo dije que no me iba a extender mucho porque le íbamos a hablar en la tarde, pero bueno, hablé hoy más de mañana que de ahora. Bueno, van en el sentido de la como él dice, la formación propia de los estudiantes y la formación de la población, de la comunidad y de esos posibles próximos estudiantes de la Escuela de Música. Y bueno, una de las líneas que nos estamos pensando con Osvaldo es hacer un espacio de formación integral un poco más fuerte de la experiencia incipiente que hemos tenido desde la materia música en extensión y de la materia educación musical en comunidad. Sobre esas dos bases proyectar algo un poco más grande en el sentido de, bueno, de, porque en esas experiencias es muy acotada la participación docente de la UN, como yo lo conté un poco cómo era educación musical y cómo hace la materia de música en extensión, pero bueno, es empezar a dialogar con el corpus docente de la UN, empezar a tener intercambios de cómo podemos involucrar la escuela de música en territorio y de qué manera podemos hacer los procesos de esas trayectorias de los estudiantes a lo largo de la escuela y que realmente se vinculen con la extensión. Como bien decía hoy Osvaldo, uno puede pasar, generar 360 créditos y no tener al menos un crédito en la extensión. Que eso es algo que hay que rever y reverlo bastante con mucha rapidez. Entonces, bueno, ese espacio nosotros lo entendemos como una gran plataforma para desarrollar ese ámbito que esperemos 2020 ya estar dándole a un poco en marcha como nuevo proceso dentro de la EUM en cuanto a la extensión. Y bueno, nosotros, nuestra experiencia como proyecto, creemos que es importante empezar a volcarla en esos ámbitos como también parte de esa construcción, ¿no? Que no quede esos esfuerzos por separado, sino tener una gran plataforma de extensionistas de la UN, donde todos aquellos que somos parte de la escuela, docentes, egresados y estudiantes, tengamos un ámbito donde desarrollar la extensión, porque bueno, con todo el antecedente con Osvaldo, a veces es muy disperso hacer una actividad de extensión, porque bueno, si no la contemplamos es muy difícil hacerlo. Y para, por ejemplo, para esta propuesta que hablábamos por último, obviamente los aportes de gente con mucha experiencia son valiosísimos y pretendemos tener reuniones, incluso también consultar a gente como Isabel, que seguramente nos va a enriquecer mucho en la temática. Thank you.